Esta exposición sobre Álvaro Delgado, con motivo de su centenario, es el homenaje que la Academia de San Fernando rinde a uno de sus más ilustres miembros de la segunda mitad del siglo XX, primeros años del XXI. Hay que reconocer claramente el papel y la labor que Álvaro Delgado, como artista, desarrolló en la renovación estética de la Academia en esa época. Él ingresó en 1973 y fue académico hasta su fallecimiento en 2016. Y con motivo del centenario hemos pensado que era justo reconocer no solo su labor en la academia, sino su trayectoria como uno de los artistas más interesantes de la renovación figurativa española de la segunda mitad del siglo XX. Esta exposición, que reúne más de 60 obras, es muy representativa del conjunto de su obra. Yo he elegido precisamente dos retratos que representan muy bien la faceta quizá más conocida, pero no la única ni la más importante de la obra de Álvaro Delgado. Dos retratos que además son de dos académicos muy ilustres. Por un lado, Ramón González de Amezúa, que fue director de la Academia en la época en que Álvaro fue académico y que colaboró muy estrechamente con él. Y también Luis de del Corral, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero también académico de San Fernando y gran amigo de Álvaro Delgado y una de las personalidades más ilustres de la cultura española contemporánea. Estos dos retratos representan muy bien el tipo de retrato que podríamos llamar más, si se admite esa expresión, más oficial de Álvaro Delgado, que sin embargo cultivó este género en todas sus facetas. Y no solamente cultivó el retrato que podríamos llamar más académico en el sentido de representar al retratado, sino también hizo una gran experimentación con la figura humana, como se puede mostrar en esta exposición. Yo creo que esta exposición tiene además la virtud de representar muy bien la trayectoria muy larga y muy variada de un artista extremadamente imaginativo y también experimental. Álvaro Delgado no se conformó, siendo un magnífico retratista y habiendo obtenido un gran éxito como tal durante toda su vida, no se conformó, digamos, con un género en el que triunfaba. Hay muchos artistas que lo hacen y es perfectamente legítimo hacerlo, pero en el caso de Álvaro Delgado eso no ocurrió. Él admitió que la experimentación formaba parte esencial de su propia actitud ante la creación artística y a riesgo incluso de no ser bien interpretado o bien comprendido o de abandonar una obra que tenía garantizado el éxito de crítica y de público, estaba dispuesto a introducirse en terrenos más arriesgados, y en esta exposición se ve muy bien hasta qué punto ello era así. Al final, la obra de un artista es también una expresión de su propia biografía y de su contexto vital. En el caso de Álvaro Delgado se ve en esta exposición una trayectoria muy variada, pero también muy representativa del arte español de su época
y yo creo que su obra y su figura como artista quedará en la memoria de la Academia, desde luego, y también en la historia del arte español. Todos los que amamos el arte debemos estar agradecidos a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por organizar esta exposición conmemorativa en el centenario del nacimiento de Álvaro Delgado. Y especialmente quiero agradecer la posición y la defensa que ha hecho de ella de Tomás Marco, el director de la casa, y de habernos dado la oportunidad a Víctor Nieto y a mí de ser comisario de esta exposición. También tengo que citar como agradecimiento a la empresa Remy Picot, porque sin su mecenazgo no hubiera sido posible este acontecimiento. Y especialmente dentro de Remy Picot hay que citar la figura del empresario y mecenas don Francisco Rodríguez. Cuando estuvimos estructurando Víctor Nieto y yo, pues nos planteamos el reto de exhibir todas las etapas y las preferencias temáticas del maestro y además enseñar la transformación de su lenguaje y exaltar en la medida de lo posible el hablar de su idioma. Así reunimos 58 piezas para que tuviera una continuidad de las pretensiones que teníamos dibujando una huella de toda su trayectoria. La exposición empieza con unos bodegones con perfume de Bonnard y con unos paisajes con cierta influencia picasiana, y cuando llega 1969, que es cuando se produce el retrato de Haile Selassie, digamos que Álvaro es ya dueño de su lenguaje. Luego vendría la consolidación de ese lenguaje que lo ha hecho a través de los años y que ha durado hasta las últimas pinturas que aquí se muestran. Aquí las pinturas que se muestran en la exposición están fechadas entre 1945 y 2002. En esta muestra hay obras de colecciones privadas, pero hay también obras del Centro Reina Sofía, hay obras de la Fundación Telefónica, hay obras de la Fundación Santander, de Banco de España, del Museo Municipal del Ayuntamiento de Madrid y piezas de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando en esta sede y de la de Ciencias Políticas y Económicas. Esto quiere decir que Álvaro, pues que la obra de Álvaro tiene una implantación importante en instituciones culturales españolas. Hay preferencias, todos los visitantes lo hemos visto, las críticas, unos prefieren la síntesis que hace del paisaje, otros prefieren los retratos, hay todavía quien le gusta más fijarse en la renovación que hace de la figuración, pero creo que el trocearlo, el tener una elegir una obra por encima de otra temática, me da la impresión que es algo cercenador, que recorta, y yo prefiero ver la figura general y global de Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, a través de su expresionismo figurativo y de su dibujo virtuosista, llega a transformar y a renovar la pintura española desde los años mitad del siglo pasado. Aquí, en esta muestra, que creo que es muy didáctica, se ve perfectamente la transformación que ha ido teniendo su lenguaje y cómo ha ido variando e investigando
y experimentando sin dejar nunca de ser el mismo. Entre los miles de personas que ha habido, que hay que agradecer, los miles de personas que han visitado la exposición y el hecho significativo de que el catálogo se haya agotado, yo me quedo con un detalle de esta exposición que creo que es muy importante, y es que ha servido para que muchas personas, artistas, amigos, gente que necesita el arte, descubra a un gran pintor. Para muchos ha sido un descubrimiento, y para otros que lo conocían, pues ha sido una forma de ver de manera cabal la obra de un gran maestro de la pintura. Uno de los lemas que repetía Madero era que el arte viene del arte. Eso quiere decir que, aunque fue un gran experimentador y un gran innovador, nunca olvidó las referencias de las que venía, y una de ellas era el Greco. En los años 40, cuando la mayoría de los artistas tenían su predilección por Velázquez, Álvaro Delgado siempre dijo que su artista preferido era el Greco, y también lo dijo Benjamín Palestrina. Aquí vemos que en este cuadro que tengo a la espalda, El Inquisidor Niño de Guevara, que es un cuadro del Museo Reina Sofía, hay un evidente homenaje y evidente juego al Greco, pero hay otros, como Paisaje de Navia, que tenemos aquí, pues se podría decir también que es una gran influencia del Greco. O incluso el retrato de Barbola, siempre lo veo como un apóstol del Greco, siempre con la figura ascensional, y eso es una de las características de la pintura de Álvaro Delgado. Los tres grandes maestros españoles de Álvaro Delgado son Vázquez Díaz, Benjamín Palencia y Pancho Cossío. Claro, por encima de todos está la influencia que en sus primeros años ejerció Picasso y el cubismo. Pero Álvaro siempre estuvo atento a la tradición y hizo muchas recreaciones y muchas variaciones sobre cuadros de El Greco, de Goya o de Durero, como son estos cuadros, estos ejemplos que están a mi espalda, que uno de ellos es una recreación de El Caballero, La Muerte, El Diablo, de Durero, y a mi derecha tengo una imagen del Diablo de Durero, que fue un hombre, que un pintor que influyó mucho, sobre todo en la parte del dibujo, que es una de las facetas más impresionantes de Álvaro Delgado, que era un hombre muy dotado para el dibujo, y que en esta exposición se puede ver las muestras que hay y las evidencias que hay de ello. Esta exposición dedicada a Álvaro Delgado, que se realiza en la sala de exposiciones de la Academia San Fernando, tiene varias razones de ser. Una de ellas, que Álvaro Delgado fue académico de la Real Academia de San Fernando, y también un académico que cumplió una importantísima labor en el desarrollo de la cartografía, de sus labores, de su configuración como una parte importantísima de la academia. Él además era un gran amante del grabado. Yo le conocí antes de ingresar en la academia y sin embargo, cuando me retraté luego humanamente, fue durante los años que he estado, que llevo en la academia. Lógicamente, Álvaro Delgado es una figura muy conocida y sobresaliente en el panorama de la pintura española contemporánea. Él fue un artista que tiene dos notas importantes que lo definen, que lo distinguen de muchos artistas de su tiempo. La primera es que fue un artista que no llegó a la modernidad, sino que empezó desde la modernidad. Sus primeras obras son modernas, de una figuración moderna, basada fundamentalmente en el tema del paisaje,
se vincula con la Fortina y llamada Escuela de Vallecas. Es un paisaje esquemático, árido, etc. Pero hay otro dato importante que sí nos interesa destacar, y es que Álvaro Delgado, durante los años de la guerra en Madrid, recibió clases en la Biblioteca Nacional, que es donde se daban las clases de la Escuela de Bellas Artes, de Daniel Vázquez Díaz. Hay bastantes aspectos iniciales, no de tipo mimético, pero sí sobre todo de tipo sensorial, de tipo conceptual y también de la forma de entender la pintura. Y es ese tipo de paisaje que desde un principio es un paisaje construido, un paisaje esquemático, pero siempre con una gran preocupación por el valor de la materia, por el valor del color. Sin embargo, uno de los aspectos también que me interesa destacar es que Álvaro Delgado es un pintor de etapas. No es un pintor que alcanza una manera y la repite, sino que a lo largo de su vida pasa desde esta forma más construida a formas muchísimo más expresivas, pero siempre manteniéndose dentro del campo de la figuración. Eso hace que en los años del auge de la abstracción, años 50, años 60 y tanto sobre todo, pues Álvaro Delgado mantenga una figuración muy expresiva, mientras en el candelero está situada la pintura abstracta. Cuando hay una crisis de la abstracción, la pintura de Álvaro Delgado, que contiene muchos elementos propios de esa expresividad abstracta, pero que mantiene los elementos de la representación y de la figuración, adquiere entonces una nueva valoración, hasta el punto de que una de las tendencias que surgen a raíz de la crisis de la abstracción, la nueva figuración, podríamos situar la figura de Álvaro Delgado como en ella, como uno de los grandes precursores. Por otra parte, hay un aspecto muy importante. Si hemos hablado del paisaje, también practicaba dolores, etc., pero tuvo una casi obsesión, una debilidad y una tendencia al retrato. En este sentido, no desde un punto de vista formal, pero sí quizá desde un punto de vista de concepto y de género, quizá también tiene una relación con Vázquez Díaz. Es decir, Vázquez Díaz hizo alguna exposición, Hombres de su Tiempo, y con un estilo que nada tiene que ver con el maestro citado. Sin embargo, Álvaro Delgado es uno de los grandes representantes, testigos, diríamos historiadores visuales de los hombres que le rodearon, desde pintores, escritores, políticos, hombres de ciencia, académicos, etc. Hay toda una galería excelente de retratos. Para Álvaro Delgado, el retrato fue pues un género en el que se desenvolvía con mucha libertad, con mucha frescura, y de ahí vemos la serie imponente de retratos que, como una muestra de todo lo que hizo, pueden verse en esta exposición. Pero también junto a ello tuvo algunas preocupaciones de tipo humanitario, una sensibilidad, diríamos, política, frente a todo entorno violento, como es, por ejemplo, la recreación de los fusilamientos del texto de Mayo de Goya. También Goya es un pintor como el Greco, y eso se refleja en las interpretaciones que hace de cuadros antiguos, también hace interpretación de cuadros del Greco, y podemos ver cómo esa recreación es un soporte para realizar un ensayo, un lenguaje, una aproximación y sobre todo una puesta en valor de aquellos aspectos que criticaba, por ejemplo, la pintura de Goya. En general, es pues una exposición que muestra todas las etapas principales de Álvaro Delgado, que nos muestra cómo desde el principio
se inicia con la modernidad, cómo continúa como un fiel creyente esos pasos de la modernidad, pero siempre fue fiel también a otro objetivo. Para él la pintura siempre fue representación, fue siempre figuración. Y por otra parte, fue también el valor de la expresión. Incluso en los cuadros más construidos hay siempre una expresividad de la materia, del color y de la construcción. En resumen, Álvaro Delgado fue un pintor moderno desde el principio hasta el final. Fue, por otra parte, un pintor que cultivó prácticamente casi todos los géneros de la pintura figurativa y fue un pintor que entendió la modernidad, sobre todo desde el punto de vista de la expresividad. Sin duda, esta es, en mi opinión, la exposición más completa que se ha hecho de mi padre. No solo porque abarca desde los inicios de los años 40 hasta su muy última época, sino porque están representados todos los géneros y muy bien escogidas las piezas por los comisarios de la exposición. Pero en fin, no quiero aquí suplantar a los comisarios ni a los equipos de arte, sino hablar más bien como hijo. Y no puedo por menos de, bueno, sentirme conmovido porque aquí está colgado un retrato de mi madre en los años 40, está colgado un retrato de mi abuelo que mi padre pintó muy poco después de su muerte, de los años 70. Hay un retrato mío y pasear por esta exposición es recorrer en parte la biografía de mi padre, también la biografía paisajística, porque están representados tanto su visión de Asturias como su visión de Castilla a través de Olmeda de la Cebolla, ahora Olmeda de las Fuentes. Mi padre tenía, como todo ser humano, muchas facetas distintas. Era una persona con una viva curiosidad intelectual, aunque no era un intelectual en el sentido ortodoxo de la palabra. Era una persona muy sociable. Fue muy sociable hasta que la falta de salud le retrajo a su casa, donde de todas maneras siguió pintando hasta el instante mismo de su muerte. Lo puedo atestiguar porque yo estaba prácticamente ahí. Media hora antes de que muriese estaba intentando resolver una lera de un cisne que ha quedado inacabada. Pero incluso en su época de mayor extraversión, por llamarlo así, su obsesión siempre fue la pintura. Y fue un pintor moderno en el sentido ortodoxo de la palabra. Él quería conseguir una pintura muy integrada en el plano, lo que obligaba a un esfuerzo de abstracción a la que le ayudó mucho su primera formación cubista y después fue modulando de distintos modos hasta coqueteando, no ejerciendo también las técnicas expresionistas, pero él quería una pintura plana. Y se fue aproximando a eso con el tiempo. Este es el cuadro más ambicioso, quizá la exposición más grande. Se pintó a lo largo de entre 12 y 15 años, está insistido muchas veces que cuanto más avanzaba en el tratamiento del motivo viejo, que son absolutamente las motivas, más abstractos iba a hacer. Aunque nunca fue abstracto, entre otras cosas, porque su enorme talento para el dibujo le provocaba una figuración, una vocación figurativa de la que tampoco podía prescindir. Y se murió pensando en la pintura, que realmente era su obsesión y su mundo, parte de la relación que podía tener con mi madre, conmigo, su hijo único, y con sus amigos, entre otros, Francisco Rodríguez, que ha contribuido muy generosamente al patrocinio de este exposición. En fin, y esto es lo que quería decir. Es para mí una experiencia riquísima pasear por esta exposición y espero que lo sea también para mucha de la gente, lo haya sido también para mucha de la gente que ha visto. Yo conocí a Álvaro en Asturias al poco tiempo de llegar. El caso es que yo llegué, yo creo que 2 años después de él.
Él, cuando llegó, pues se quedó en Millagón, que es un pueblo cerca de Navia, un pueblo del interior de Asturias. Navia está allá en la costa. Y yo llegué directamente a Navia 2 años más tarde. Creo que Álvaro llegó sobre 1957 o por ahí, 57, 58, y yo 59, 60. Y lo que ocurrió fue que nada más llegar, viene a visitarme un señor al que no conocía, porque yo era absolutamente recién llegado a Navia, no conocía a nadie de esa zona. Yo soy de Cangas de Narcea, en el interior de Asturias, y no conocía a nadie de esa zona. Pero como allí empezamos a instalar la fábrica de quesos, pues a partir de 1959-60 ya fue mi lugar de residencia alternado con Madrid prácticamente permanente. Y entonces aparece por la fábrica que era un salón de baile, aparece un señor al que no conocía, vestido de una manera muy extraña, parecía un fontanero. No me saludó. Empezó a pasearse mirando las paredes y el techo y el suelo y las cosas que había por ahí y no me saludó. Digo, ¿quién será este? Pues este era el médico de Navia, llamado Justo Álvarez. Un tipo que acabó siendo naturalmente un grandísimo amigo, pero que lo era ya de Álvaro. Entonces, la vida de Álvaro en Navia, o la llegada de Álvaro a Navia y la acogida que tuvo, la tuvo en parte porque se hizo amigo de Justín, así se llamaba el médico, Justo Álvarez, y Justo llevaba a Álvaro en su moto. Álvaro, pues extasiado con el paisaje de la zona, pues estaba cada vez más entusiasmado con pintar y pintar cuadros, y Justín con su moto lo llevaba a todos los rincones De toda esa zona, que va desde Vegadeo hasta Luarca, que son 70 kilómetros de costa, ¿no? Bueno, pues entonces, como yo era recién llegado, pero me hice muy amigo del médico, de este Justo Álvarez, porque a Justo Álvarez le gustaba mucho el queso camembert que hacíamos en aquel salón de baile, y bueno, que yo fue el enlace, el motivo de la naciente amistad fue el queso camembert. Entonces fue Justo el que me presentó a Álvaro, 1960, prácticamente. Bueno, inmediatamente congeniamos e inmediatamente me hicieron participar de una reunión que se tenía allí, en el Café Martínez, donde Álvaro solía llevar la voz cantante en aquellas tertulias, ¿no? Entonces me hicieron participar y a partir de ese momento se puede decir que yo me sentí un aviego más, igual que el propio Álvaro. A partir de entonces, claro, han sido muchos años, hemos mantenido la amistad desde entonces hasta el final. La amistad mezclada con mi respeto a lo que Álvaro hacía, a la persona y a lo que hacía esa persona, a las dos cosas. Y bueno, dentro de una amistad que no ha quebrado jamás. Entonces, es lo que puedo decir de dos personas dedicadas ambas a cosas absolutamente distintas, que sin embargo creo que éramos íntimos amigos.